Y tú sabes que esa es la respuesta estándar. De hecho, cuando tú tomas ayahuasca, tu diálogo es con la planta, no es con el chamán. El chamán es un facilitador, es un puente. Y de hecho, cuando tú vas con genuinos chamanes ayahuasqueros, nunca te hablan. Porque además no es racional la cuestión. Nadie te va a decir, oye, ya se te va a pasar, no te preocupes, no te asustes. Nunca te hablan los chamanes. Te tiran humo de tabaco, te asperjan con una mezcla de agua, con infusión de ruda, lo que sea, pero no te hablan. Porque tu diálogo es con las plantas. Entonces esto de, te fijas, las plantas nos dicen, que de hecho en la película Avatar, el James Cameron mostró, ¿te acuerdas? Que los aborígenes de este planeta tienen una conexión física a través de unas dendritas en la punta de las trenzas con ciertas plantas y árboles y animales. Eso es la forma que este director de Hollywood trató de mostrar esta hiperconexión que tienen los indígenas amazónicos, porque Avatar es el Amazonas, el modelo es el Amazonas, no cabe la menor duda. Trató de mostrar esta conexión, pues la mostró, como somos materialistas, en forma física. Pero los indígenas amazónicos tienen ese nivel de conexión con las plantas y los animales y con la selva como un todo, mentalmente. Es un proceso mental. Yo te diría, el indígena arraigado, los amazónicos no son los únicos, llegan a unos niveles, te fijas, de intuición que te permite comunicarte en forma profunda. No es que la planta te diga, oye, agárrame y mézclame con esta otra. No es así. Son niveles de intuición que nosotros no entendemos, porque nosotros somos lo opuesto. Nosotros nos separamos mental y psicológicamente de la biosfera, de las plantas, de los animales, de las rocas, de los ríos. Nos separamos, una separatidad que es un fenómeno que ha sido muy analizado. Muchos pueblos arraigados lo que hacen es esta inmersión, incluso consciente, voluntaria, y que es en algunos momentos aterrante, ¿eh? Cuando tú tomas ayahuasca, bien tomada, con la abstinencia sexual, con el ayuno y todo lo demás, lo que estás haciendo con el peyote también, que yo también lo hice con los huicholes en México, lo que estás haciendo es volver a la unidad del todo, es volver a entrar en la matriz de la naturaleza. Y ese, como yo te decía recién, te fijas, en algunos momentos lo estáis pasando súper y viendo cosas preciosas, en otros momentos estáis muerto de miedo, porque se te aparecen unos seres que tú crees que en ese momento te están amenazando la vida, literalmente. O sea, en el caso de la ayahuasca, la mejor experiencia, de hecho, es que te trague una anaconda o un jaguar. Y si eres capaz de dejarte tragar por alguno de esos dos seres, para ellos es una experiencia, pero trascendente, que tú rompiste barreras y límites dentro de tu mente, ¿no? Es como ser capaz de morirse en sueños, que también es una experiencia muy poderosa. Entonces, yo te diría, a nivel de país o nación, no veo ningún país o nación actualmente que pueda hacer, y esto lo hemos conversado, ¿eh? Con amigos y todo, como modelo, por lo menos modelo perfecto. Tú puedes rescatar muchas cosas de distintos países. Los países nórdicos, sin duda escandinavos, tienen un sistema social, económico, mucho más decente que el nuestro, y sobre todo en relación a ellos mismos. Pero tú empiezas a estudiar Suecia, otros países, y empiezas a descubrir que están involucrados en la industria bélica a fondo, o que no tienen ningún problema en comprarnos pulpa de celulosa o astillas de pinos y eucaliptos, si nosotros se las vendemos. ¿Me entiende? Que tienen un poquito pies de barro en relación a la biosfera y al resto del planeta. Ellos tienen un sistema más decente, socioeconómico para ellos, pero no son en absoluto modelos perfectos a seguir. Mira, yo le planteé, como yo uso mucho los países escandinavos como modelo, y de repente me mandaron un PowerPoint en que se ve a unos chicos daneses, jóvenes, 19, 20 años, que tienen un rito de pasaje que consiste en irse a unas caletas al norte del país, y los pescadores los ayudan con los botes y les arrean unas manadas de una ballenita, es como una ballenita negra pequeña, que parece como entre una ballena y un delfín, no sé cuál es la especie. Y estos chicos entran en el agua, con el agua hasta la cintura, con barras de fierro, como quien dice diablito, y masacran a esta manada de estos mamíferos marinos hasta que la bahía entera es un charco rojo, compadre. Yo vi ese PowerPoint y dije, se me derrumbaron los países, se me derrumbó Dinamarca, ¿cachai? Se me derrumbaron los países escandinavos. Y le escribí en ese momento a un amigo mío, de hecho, Douglas Tomkins, un correo, porque él me había mandado el PowerPoint, esta foto, y le dije, por la madre patria, ¿qué país podemos usar como modelo? ¿Me entiendes? La verdad es que Douglas, en general, cuando tú le escribes, te contesta muy rápido, es muy veloz. A pesar de que tiene miles de interlocutores, es rápido. Y se demoró. Me llamó la atención que la respuesta se demoró un rato. Como una semana después me llegó un correo muy escueto que decía, quizás Bután, Douglas. O sea, el modelo, y quizás Bután. Y quizás el quizás tiene que ver con que es una monarquía, tú sabes, pero es un país horizontal, totalmente, con la población totalmente diseminada, todos agricultores, todo el país terraceado, con un encaje de terrazas por todo el país entero, y le dicen, entre otras cosas, el reino de las flores, porque son fanáticos de las flores. Juan Pablo, ¿cómo afectaría a la educación en Chile que Chile pasara a una fase productiva terciaria, no la primaria? ¿Qué pasaría en la educación si eso fuera así? Es que yo te puedo dar un poco vuelta a la pregunta. Ajá. O sea que necesitamos desesperadamente, vitalmente pasar, cambiar de fase. Claro. Y cambiar de modelo de desarrollo y de modelo energético, que son dos cosas totalmente concomitantes. La única forma de hacerlo es a través de la educación. O sea, si no hay una revolución educacional y cultural en Chile, estamos fritos. Y te digo además, y eso tú lo puedes extrapolar a todo el planeta entero. O sea, en este momento no nos estamos educando, no estamos educando a nuestros niños. Porque educar es otra cosa. Educar es enseñar a meditar, es enseñar a visualizar, es enseñar a coordinar tu mente y tu cuerpo. ¿Te fijas? Aprender a moverte. O sea, en todos los colegios del mundo y de Chile deberían estar enseñando cosas fundamentales como las que acabo de nombrar. Visualizar, fíjate, una cosa, los tibetanos, los egipcios te podrían decir tanto al respecto. Fíjate, los tibetanos tienen estos rituales en que tú tienes que ir aprendiéndote un yantra complejísimo, un mandala, pero que involucra una figura de Buda con las daikinis y flores y objetos rituales que están alrededor y en la... O sea, los muchachos desde jóvenes observan este yantra y después cierran los ojos y tratan de recrearlo. Y esto dura años, hasta tener la capacidad de proyectar como un data show, ¿me entiendes? Un cañón, como dicen los argentinos, con una proyectora en tu mente, ser capaces de proyectar a la perfección ese complejo mandala o yantra. O sea, tú dices, ¿pero para qué? Bueno, la capacidad de visualizar está totalmente relacionada con la capacidad creativa. O sea, tú puedes realizar, crear lo que tú visualizas. O sea, si todos fuéramos capaces de visualizar un mundo armónico, el planeta que perfectamente podríamos tener, te fijas, un vergel con una humanidad inteligente, consciente, cero guerra, cero industria bélica, de verdad, se puede. Pero tenemos que ser capaces, como una tremenda masa crítica de la humanidad, de visualizar eso primero para ser capaces después de crearlo. Y te doy otro ejemplo de la no educación que estamos recibiendo. Educación sexual. O sea, te dicen que te hacen educación sexual en los colegios. ¿Qué es lo que te enseñan? Cómo no preñar, perdona, a tu compañera y cómo no agarrarte una enfermedad venérea. Eso no es educación sexual. Cómo ponerte un condón, ¿cachai? Eso no es educación sexual. La sexualidad es una de las cosas más alucinantes, de hecho, de la naturaleza, pero en la humanidad toma otras connotaciones porque somos seres culturales. ¿Tú? O sea, todo el tema de la sexualidad, el tantrismo, el tao de la sexualidad, el tema de cuidar tu semilla y tu energía sexual y cultivarla con tu pareja. La sexualidad es una cosa insólita, que mueve montañas. O sea, de hecho, la está moviendo, pero de manera equivocada. O sea, el sistema está exacerbando una sexualidad totalmente distorsionada. Hoy día, como el 60% del flujo de Internet es porno. No estoy hablando de eso, o sea, al contrario. Para darte ejemplo, no nos enseñan a usar nuestra mente. No nos enseñamos, digamos, hagámonos parte. No nos enseñamos a usar el cuerpo. No nos enseñamos a usar nada. No nos estamos educando. O sea, aprenderse la Revolución Francesa de memoria o hechos de biología de memoria, ¿me entiendes? O sea, y matemáticas, formas. Eso no es educación. Eso no es educación. Fíjate que el Kung-Fu, deberíamos estudiar todos Kung-Fu cuando somos chicos y después cuando más grande, mucho más grande, estudiar tai chi, fíjate, aprender a movernos. Y cuando tú aprendes a moverte, aprendes a mover todo, la mente y el cuerpo. No nos estamos educando. Entonces necesitamos un cambio radical, una revolución en la educación para poder cambiar el país y poder pasar, entre otras cosas entonces, desde esta fase primitiva, primaria, a una fase terciaria en que justamente lo que tú estás produciendo, generando, es inteligencia, belleza, armonía, comprensión. Es otro